Su trabajo puede conducir a procedimientos para reemplazar o mejorar el tejido cerebral de la médula espinal perdido o dañado como consecuencia de enfermedades neurodegenerativas o de traumas. El Dr. Gates demostró que, en contra del dogma aceptado hasta este momento, los seres humanos somos capaces de producir nuevas células nerviosas a lo largo de toda nuestra vida. Existe una pequeña población de células nerviosas, las células madre, que pueden generar nuevas neuronas y otros tipos celulares, manteniendo la neurogénesis en el cerebro adulto, al menos en algunas áreas del mismo. Este descubrimiento supuso una revolución en el campo de la neurociencia y eliminó un dogma que había retrasado el progreso del conocimiento de la neurogénesis durante décadas. Esto permite además plantearse nuevas posibilidades terapéuticas basadas en la reparación del tejido cerebral dañado que hasta entonces se consideraba imposible. Su principal contribución a la ciencia, por la que recibió el premio Nobel en 2007, ha sido el desarrollo de la metodología denominada gene targeting en células derivadas de embriones de ratón, y esta tecnología permite a los investigadores conseguir ratones con mutaciones en cualquier gen de su interés. El investigador puede elegir un gen y mutarlo, y disponer prácticamente de total libertad para manipular secuencias del ADN de dichos ratones. Esta metodología es muy versátil y permite estudiar en detalle la función de cualquier gen durante el desarrollo o en fases posteriores a la vida del ratón. La aplicación de algunos ratones knocked out para ciertos genes desarrollan enfermedades similares a algunas enfermedades humanas. Esto permite el estudio experimental de la progresión de la enfermedad, así como el ensayo de distintos tratamientos terapéuticos. Actualmente,